¿A vos te parece 32 grados hasta ahora? No, son los astronautas que tocan todo ahí arriba. Pero no hablemos del calor, porque es todo mental. Es todo entonces mental. Van a arrancamos la clase. ¿Cómo le ponemos el uniforme a los pibes? El guardapolvo. Bueno, quedan un par de días, después viene la lluvia. La semana que viene va a ser frío. Bueno, pongámonos serios un rato, porque hablamos de lo que está viviendo Federica Páez, el hijo, presuntamente lo han detenido seguro, presuntamente en ocasión de intento de robo. Siempre hay que ponerle un presuntamente, un potencial, hasta que vieron que después aparece que era, había una versión, pero después finalmente ocurre. Detenido está el otro chico y aparentemente algunas cosas le encontraron, pero es un, por supuesto, un drama personal. En esto se mezcla todo el debate, al ser una persona pública, la madre no está, no sabe ni lo que andaba el hijo. Si te ubican ideológicamente en determinado sector, va a haber un sector que disfrute, aunque parezca mentira, con la situación personal de, en este caso, de Federica. Todo en este informe, como lo mostró la tele. Sin duda, Federica Páez debe estar viviendo el peor momento de su vida después de que se hiciera pública la noticia de que su hijo fue detenido acusado de ser el responsable de más de un acto delictivo. Y por lo mismo, la conductora habló del tratamiento que se le dio a la noticia y con la dureza que lo recibió la opinión pública, mezclando el hecho puntual con su perfil político. Es muy difícil todo lo que está pasando, pero es muy difícil básicamente por cómo, por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso y de un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero en general sí, usando mi nombre, las imágenes de mi hijo. El hijo de la kirchnerista Federica Páez es chorro. ¿Alguno se sorprende? Quise hacerme quedé callada porque cuando empecé a ver todo lo que empezó a pasar, difería tanto de lo que la misma policía y lo que un declarante había dicho, que dije, tiene que haber pasado otra cosa y yo no saberlo. Me apuntaron con un arma y yo no podía, no sé cómo hacer, porque llamaba a los vecinos y gritaba. ¿Y él te apuntaba y qué? Hasta y que apareció, ¿te hablaba? ¿Te decía algo? ¿Te amenazó? Más allá del acto de apuntar con un arma, que es bastante elocuente. Me puso el arma en el pecho. Cuando me entero finalmente de las declaraciones y de lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron en algo, no quiero ser injusta y no quiero decir todos los medios. Quería la cartera. Cuando yo saco el teléfono mío, ahí ellos vinieron con la moto. ¿Fue acá? Acá fue. Fue acá. Y yo me escondí atrás del árbol. Sí. Y golpeaba la ventana de la vecina. Y bueno, y justo salió ella. A ver. Y cuando salió ella me decompuse. Pero hubo una hazaña y hubo una carnicería que ahora entiendo en carne propia cuando se habla de el odio. Y no, yo no termino de entenderlo porque yo no creo en el odio. El hijo de Federica Motochorro, el hijo de Aliberti, mentiroso y asesino. Los hijos de Cristina, vagos y millonarios a costa del Estado. La cámpora, abusador de mujeres. ¿A esto se referían los cucas cuando cantaban Los Jóvenes para la Liberación? Yo pido disculpas si mi hijo en algún momento faltó el respeto. Yo vi imágenes de mi hijo no tomando conciencia de lo que estaba pasando afuera, porque es cierto que su relato es otro y creo que no termina de entender la gravedad que se desató a partir, reitero, de que sea mi hijo. Madre K igual hijo delincuente, no falla. Atendí por separado los dos, charlamos un rato largo y después se fueron. Después volvió uno de ellos, yo estaba sentado ahí y me apuntó con el arma, bueno, para que le diera la bandeja. Volvió uno solo, que es el que es gordito, que no me acuerdo el nombre, ya con el casco puesto, entró y me pidió la bandeja. Digo, sacate el casco, bobo, le digo, no. Ya te vi, le dije. Me dijo, viejo, no llames a la yuta, y me tiró un tiro, pero yo no sabía lo que era. Digo, bueno, en ese momento te quedas parado pensando qué pasó y nada más, listo. Difiere mucho lo que muchos medios están desinformando con las
versiones yo no quiero dar ninguna para no entorpecer más. Simplemente pedir por favor que informen con seriedad. Siempre lo mismo. Qué vergüenza ser kirchnerista. Sin duda debe ser muy difícil para Federica en su rol de madre enfrentarse a tan dura realidad sin caer en contradicciones y en la inevitable esperanza de que todo pueda tratarse de un penoso malentendido. Están relatando cosas y montando monstruos que no son. Yo pido piedad solamente y pido por favor que cese el odio. Federica Pais, la relatora de los relatos salvajes de CFK, la que mató a Nisman a sangre fría, pide piedad por su hijo motochorro. En la vida todo vuelve. De un pibe que no tenía antecedentes, de un pibe que lo habían cagado a trompadas hacía 4 días y entonces decidió, bajo mi absoluto desacuerdo, tener en la mochila una pistola de balines porque decía que si le pasaba de vuelta con eso iba a asustar. Dante tenía un arma de balines que él usaba cuando iban al campo con esta otra, con este otro chico, con el cual tenía prácticamente prohibido verse, quiero aclararlo. ¿Cómo es eso? Yo no quiero meterme en ninguna situación yo, y tampoco sabía nada de todo esto, imaginarán. ¿Qué dice el Aje? Básicamente padre. Lo que dice es que es un momento muy difícil para la familia, que por supuesto no están preparados para hablar, que entiende que estamos haciendo nuestro trabajo, palabras de Guillermo Laje, el padre de Octavio Laje, pero que no quieren hablar, que bueno, nos piden que respetemos eso, su silencio por supuesto. Que se la banque por kirchnerista. Claro, esto no es una macana, es alguien que salió a robar, es un chico grande, se reía ayer cuando lo estaban llevando detenido, chapeaba con que era el hijo de bueno, ella. Pero ella hace referencia frente a este momento, ¿no? Que estamos viendo ahora en imagen. Sí, pero no es que, una macana. Que, esto, que, no, a ver. Pero ella dice, no toma conciencia. No, eso es justificar. Esta es una oportunidad única que todos, por reacción, nos consideramos. No nos gusta, es la probation, es decir, que estos chicos se vayan a su casa con un juicio abreviado por ahí de 3 años de condena por expectativa, que es la mitad del mínimo. Y eso es escarcelable. Claro, y se vayan a su casa y no lo cumplan. La justicia decidió que el hijo de Federica Pais y su cómplice, ambos detenidos el domingo en ocasión de un delito de motochorros, permanezcan detenidos, básicamente interpretaron el fiscal y el juez de garantía, que podrían entorpecer la justicia y eludir la acción de la justicia. Bueno, a ver, estoy viendo la ley 25.000, publicada en el boletín oficial, establece en un párrafo, si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo preacreditada o con un arma de utilería, que esto es, por ahí Marito sabe más que yo de esto, pero digo, es relativamente nuevo esto. Sí, en el 2004. Claro, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Se pena la coerción, ¿no? Claro, aunque uses claro. Un arma de utilería. Primó la teoría. Obligar al otro a darte. Claro, lo que primó fue la teoría subjetiva, es decir, un arma intimida, aunque no tenga aptitud para el disparo o aunque fuera de utilería, por la sensación de la víctima, claro. No por la posibilidad de que efectivamente pueda ocasionar la muerte. No está eso en capacidad fue lo que la víctima de discernir si se trata de un arma real o no. Claro. Ese es el tema. Y es muy parecida a las pistolas de gas comprimidos. En realidad no es aire comprimido, si es un tubito de gas y dispara unos balines, unos pellets de plástico. Son muy parecidas en la fisonomía a un arma real. Eso también se evalúa. De los que se alegran con la situación, presumimos que si hubiera sido eso, la Nata, Longobardi o no sé, se hubieran alegrado otros quizá. No sé qué me iban a mostrar. Creo que es Connie, la que tuitea a nuestros hijos, no nos dejan señales, las armas de juguete no son un juguete. Dante a los 13, lo que se naturaliza como juego crece como riesgo. No sé. Salvo que Connie se haya documentado con algún especialista. No estoy seguro que una foto así te esté avisando que tu chico va a salir a robar unos años después. ¿Qué edad tiene el chico? Tiene 19, no es menor. Igual a mí me pareció una circunstancia en la que, como cuenta Federica, lo hayan golpeado y haya salido con una arma de balines para defenderse, aunque más no sea desde la imitación. Sí. El drama del moco de un hijo es terrible. Sí. Por más que el nene haya salido para defenderse, el error de un pibe
para un padre es... Es carne el error propia. Y más cuando tenés gente propio opinando de tu hijo. Más pero vale. Que hay crianza una... de lo que es, de lo que hizo. Yo creo que cuando ella pide piedad, no es que pide piedad a la justicia, que es lo que todo el mundo le critica. Lo que ella pide piedad es que no salgan a destrozar todo el contexto. Estaría bueno que la familia, que ya debe haber buscado un representante legal... Ese es el dato que quería... Y por ahí exprese un poquito que pasó así, como dice Federica, no anda circulando tanta cosa. No, justamente no buscaron ningún tipo de asesoramiento legal privado. Lo que los chicos tienen ahora un defensor oficial. Ajá. Lo que te marca que evidentemente la familia, más allá de que Federica diga fue una macana y uno sienta quizás, que para mí no es el caso, que lo minimiza, en realidad lo que le está diciendo al hijo es... Lo que hiciste ahora, bancate las consecuencias, porque ¿Vos está... ¿Vos decís? Y sí. Pero no sí, porque, pero no es porque no puede ser que no esté en condiciones de conseguir un abogado. No, yo creo que de oficio, hasta que aparece un representante legal, aparece un representante Es raro que alguien no haya pedido la exención de prisión ya. De hecho, la fiscal le pidió la orden de detención al juez y ya se la dio. Ah, puede ser que esté muy, a pesar de cómo se la escucha, que como dice Ale, esté muy enojada. Está enojada. Ella pidió disculpas y ella dijo, yo quiero que mi hijo, por lo que hizo, cumpla lo que la ley va a dictaminar, si realmente es culpable. No quiero tampoco estigmatizar al otro chico, que también tiene una vinculación, tengo entendido, con Martín Lustó, que es un primo lejano, que por eso no entiendo por qué la gente lo termina mezclando en política. Porque el otro, Octavio Laje, también tiene una relación de parentesco con Martín Martín Lustó. Bueno, a los dos se los nombró todo no el tiempo tiene igual. Nada que ver una Ella evidentemente no solamente hay enojo, me parece que yo creo que como madre está todavía en shock porque no puede creer, y de hecho lo dice en la nota, la actitud del pibe en el patrullero, riéndose, mostrando... Sí, en segundo lugar, una cosa fundamental, el arma que llevaba según esta situación en la calle que había vivido el pibe. Cuando todos sabemos que eso lo único que va a provocar es que el chorro te termine pegando un tiro a vos cuando vea que vos tenés un arma. Porque además el chico no sabe usarla. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y el chorro no lo va a saber. Quiero decir, el pibe, si realmente lo habían atracado en la calle, quiso ir con un arma de balines, eso es ponerle... Eso es mandarlo a la calle con una granada. Pero no derrochas en sensatez por evidentemente, esto, como madre falló. A mí me parece que lo que el chico hace con las esposas es como una tomada de pelo que si no se da cuenta lo que está haciendo, o sí se está dando cuenta, porque tiene 19. No es un pendejito. No. Tiene 19 años. Tiene 19. Me parece que cuando ella deja en claro todo el tiempo que ella no estaba de acuerdo con el arma, que ella no estaba de acuerdo con esa relación de amistad, que ella no estaba de acuerdo con un montón de cosas. Que no estaba de acuerdo que estaba con este amigo. Exactamente. Ojo, que esto es un drama de un montón de gente que nos está viendo. Todavía como la mía. No puede pasar. Una nena de 20 en casa... A la que no podés manejar, a la que tiene hábitos que por ahí vos querés corregir y no podés. O que no te diste cuenta. Y tiene días que se va y vuelve y no la podés manejar. Cualquier persona, sí. Nadie justifica nada, acá yo ni sé ni qué pasó, pero digo... Cualquier persona que tiene un hijo y que lo acompaña, uno va teniendo crisis con los hijos, mal, bien, las va llevando y va saliendo adelante. Y los hijos aceptan o no aceptan determinadas cosas. Sí, sí, sí.